Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José -TV. Y hoy te traigo un review de una mochila. Sé que es algo un poco peculiar y no, no es la primera vez que hago review de una mochila. De hecho, hace unos años y hace varios kilos atrás. Le hice review una mochila bastante buena anti -robo, de igual manera. Y hoy te traigo otra mochila bastante buena de igual manera anti -robo. Eh, marca 100% mexicana Red Lemon. Muy buena mochila, te va a gustar mucho. Te voy a estar dejando el link de compra para que vayas y lo cheques. Al igual que un código, porque vas a poder estar agregando un cachín, cachín descuentazo al valor total de tus productos o tu producto que quieras comprar en Red Lemon. Entonces, una vez dicho esto, yo sigo, cerramos y empezamos con este review. Y bueno, pues aquí lo que hizo Red Lemon básicamente es darte un material de. Alta calidad con cremalleras metálicas, con texturas impermeables, una mochila que es prácticamente a prueba de rayones, con salida a cargador. Si tú quieres meter una powerbank en la parte interior y estar conectado con tu cargador en la parte afuera, lo puedes hacer. Múltiples ajustes en cuanto a tamaño, y pues a final de cuentas tienes algo versátil para cualquier ocasión, con buenos materiales de construcción. Esta mochila no está pasando los 600 pesos mexicanos, en este momento lo puedes encontrar a un precio mucho menos. Aplicas esos códigos que te voy a estar dejando aquí en la descripción y sorpresa, sorpresa, te puedes llevar un muy buen producto. Contamos con un cierre en la parte trasera, frontal, el único cierre que vamos a ver, un único bolsillo como tal, para guardar algo rápido, algún cable, algún documento. Aquí está el puerto de carga en caso de que quieras utilizar tu mochila como Power Bank. Y por supuesto la parte trasera viene muy acolchonada, no es algo rígido, no sientes los libros, la computadora, las cajas que estés guardando contigo, no se van a sentir, viene muy acolchonadito, al igual que muy fresco, muy fresco el pana, no te va a estar sudando, no te va a estar dando picazón ni nada y contamos de igual manera con este cierre en la parte... Trasera, en caso de que quieras guardar algo rápido, algo sencillo. Por ejemplo, yo para viajes, ese cierre lo utilizo perfecto para teléfonos, cartera o algo por el estilo. Lo cierro y pues bueno, sé que nadie me lo va a estar agarrando porque literalmente está entre mí y entre la mochila. Entonces, pues, súper seguro. De igual manera, el cierre principal. Que solamente uno está en la parte trasera pegado a tu espalda. De esta manera vas a prevenir que alguien te quiera abrir la mochila mientras vas caminando por el metro, cambiándote eh, de, de carril en algún supermercado, en el aeropuerto, lo que tú quieras. Como puedes ver, la durabilidad es bastante fuerte en cuanto a rayones. Y cuando también hacemos la prueba de agua, sin problema alguno, metí papel higiénico allá adentro para que ver si le caía alguna gota de agua. Abro la cremallera y sin problema alguno va a poder estarlo sacando. Algo que me gusta bastante de la cremallera es que no es de esas cremalleras que chocan con la tela o que se te traban cuando quieres abrir o cerrar la mochila. La puedes abrir y cerrar rápido sin problema alguno. Entonces eso definitivamente tiene mucho valor en cuanto al producto. Cuando la abres básicamente topas con una interfaz como tal bastante sencilla. Literalmente un puerto para computadora, otro para tablet. Al igual que si quieres meter alguna power bank, ahí va a estar esa bolsita. De ahí en fuera... Todo va a ser impermeable, obviamente, y vas a tener todo el espacio para guardar lo que tú quieras. Ahora, yo sé que este tipo de mochilas antirrobo usualmente son mochilas que le caben muy pocas cosas. Y claro, al final de cuentas, esto es algo versátil, es algo para llevar lo necesario para el trabajo, incluso si quieres salir eh, de viaje, por ejemplo. Esta yo la he utilizado, llevo ya varios días con ella, cabe mencionar. La he utilizado para guardar uno que otro cambio de ropa, cargador, computadora y vámonos, perfecta. Entonces aquí te estoy mostrando lo que le guardé, ya sea este directorio, una computadora, folders y al igual una caja de alto grosor que quieres. La caja, ¿cuántos cuadernos han de ser? Unos 5 cuadernos tal vez. Si estás eh, pensando en utilizarla para regreso a clases o algo por el estilo. Como puedes ver la va a caber bastante y bueno, la vas a poder estar cerrando sin problema alguno. No se te va a estar deformando y la mochila automáticamente va a estar ajustándose a lo que tú lo estés metiendo. Hasta una botellita de agua cabe para que veas. Entonces pues bueno, dicho esto, yo sigo Ramos el canal José HTV, te voy a estar dejando los links en la descripción al igual que los códigos y te veo en lo siguiente. Bye.